pintura, proyecciones, fotografías, vídeos, piezas sonoras, performance e instalaciones componen PAM PAM, una exposición continuación del proyecto PAM que recoge los trabajos de antiguos alumnos de los másteres en producción artística y artes visuales y multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia y el máster interuniversitario en gestión cultural. La hicimos en el Struch, fábrica de creación, donde había un circo, acababan de instalar un circo abandonado. Y entonces, bueno, antes de empezar los ensayos y todo esto en el circo, nos metimos a realizar una serie de acciones. Y entonces lo que hemos hecho aquí ha sido exponer una instalación con todo lo que era respecto al circo. La variedad de los trabajos es una de las características de la exposición, igual que los temas tratados, aunque hay claras coincidencias en ciertas preocupaciones comunes. La relación con la precariedad, con la que se vive en el trabajo, o la precariedad en las relaciones, el uso de las tecnologías, las problemáticas de la imagen, el uso del poder que hace de la imagen y de la comunicación, los problemas de la identidad contemporánea. Yo creo que todas esas problemáticas tratadas de manera muy diversa están presentes. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El modo muy abierto en el que están tratados estos temas. A través de PAM PAM también se disfruta del arte conceptual en la calle. Hasta finales de mayo tendrá lugar el proyecto Transportarte, en el que cuatro artistas intervienen con sus trabajos en autobuses y marquesinas, fruto de la relación que se ha creado entre la Facultad de Bellas Artes y EMT Valencia. Lograr la conjunción de una empresa como es EMT Valencia, que no tiene una relación estrecha, digamos, con las propuestas artísticas contemporáneas, y sí con la comunicación, sí con la publicidad o la comunicación visual. Hasta el 21 de junio estará PAM PAM en el Centre del Carme, en la Sala Ferreres, con 12 artistas y 10 trabajos esperando tu visita.